Las instalaciones de un taller de mecánica automotriz, enderezado y pintura, prendió en llamas en horas de la tarde, entre la 49 Avenida y 51 Avenida Norte de San Salvador. Un grupo de 15 elementos del cuerpo de bomberos trabajó para extinguirlo, mientras socorristas trasladaron al menos 19 personas con lesiones y crisis nerviosa. Sobre la causa de origen, pues tengo que empezar. Hay que enfriar eso para poder iniciar. Todavía está, hay fuego todavía. Tres unidades contra incendio, una cisterna de 8.500 galones, una pipa de la alcaldía y 15 bomberos trabajando en el lugar. El siniestro ocurrió en el área del laboratorio de pintura, donde se encontraban los lesionados entre empleados y clientes del negocio. De estas 200 personas, prácticamente como institución, como Cruz Verde, hemos atendido 5 personas. Dos de ellas, ¿verdad? Una la primaria por la explosión, ¿verdad? Que al parecer, según indicios, comenzó en el laboratorio número 1. Sí, adentro estaba. ¿Qué pasó ahí? Una explosión se oyó. No se sabe, pero sí fue un gran estruendo. Sí, gracias a Dios dicen que no ha habido ni un muerto. ¿Cómo pude salir? Que sí, me dio miedo. El fuego consumió 11 vehículos entre tipo sedán y pickups. El daño no fue mayor porque una hora después de iniciado fue controlado por bomberos, que evitó que las llamas alcanzaran una bodega en el tercer nivel. Hasta el cierre de la nota continúan las investigaciones para determinar cuál fue la causa del incendio. Tampoco se ha revelado el monto de las pérdidas económicas para la empresa afectada. Con imágenes de Erika Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.